Grupo CIPSE en cadena estatal. Este es un corte informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por continuar en sintonía de las emisoras de Grupo CIPSE. Un saludo a quienes nos escuchan a través de La Comadre 98.5, Kiss 97.7 y Amor 100.1. Les saluda Alejandro Gómez y a nombre de mi compañero Antonio García le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo donde le tendremos las notas más relevantes que se han registrado el día de hoy en la capital yucateca y por supuesto en todo el estado. Sin más preámbulos, comenzamos con la información. En otros temas le platico que este año el segundo Paseo Verde y la clínica del IMSS podrían ser una realidad en la zona norponiente de Mérida, ya que se aprobaron más de 20 millones de pesos para la creación del segundo Paseo Verde en Mérida, así lo aseguró Pablo Gamboa, diputado federal del PRI. Así es, el Consejo de Desarrollo Metropolitano por parte de la COMEI se aprobaron un poco más de 27 millones para la primera etapa del segundo Paseo Verde que se va a hacer en Francisco de Montejo. Creo que son buenas noticias no solamente para el norponiente sino para todo Mérida, porque va a ser otro pulmón que se va a hacer en la ciudad necesario. Vamos a empezar con la plantación de árboles, vamos a empezar con la primera etapa de construcción a lo largo de este año. Le quiero comentar que en Mérida existe una mujer que lleva más de 20 años velando por el bienestar y por supuesto una mejor calidad de vida de más de 30 ancianitos. Al fallecer su madre y posteriormente sus hermanos, doña Landy no tuvo más opción que mantenerse al frente de una casa de ancianos que por supuesto vela por ellos y lo que asegura la ha llenado de muchos temores también. Así lo asegura la señora Landy Carrillo, responsable de la casa de ancianos Jesús de la Misericordia. Que estoy al frente de la casa hace 22 años. Vengo los 365 días del año. Esta casa era de mi abuelo Rafael Salazar Trejo, un hombre muy bondadoso, que dejó la casa para las personas de la tercera edad que no tuvieran hogar. Cambiando de temas, le comento que existe en Mérida una asociación que apoya a mujeres embarazadas. Esto con la intención de tomar una buena decisión para el resto de su vida. Se trata de BIFAC, que a lo largo de los años ha apoyado a cientos de mujeres. Una de ellas, Mayra Angelares, quien hoy se dice plenamente agradecida. Escuchemos el comentario de esta madre de familia. Me sentía mal, me sentía como muerta en vida. Le platicaré la historia de Silvia Cortés, una mujer que por más de 18 años ha dedicado su vida en pro del bienestar animal. Ella es arquitecta, pero recuerda que desde hace años comenzó con este proyecto de vida como rescatista independiente y posteriormente decidió cambiar todo lo que tenía con el fin de crear la Fundación Evolución Animal, misma que hasta el día de hoy tiene a su cargo a más de 200 animales. Así lo indicó la presidenta de Evolución Animal, Silvia Cortés. Quizá fue una de las partes más difíciles, precisamente cuando mis amigos y mi familia no terminaban de entender esos cambios tan drásticos que yo había hecho en mi vida, cómo mis prioridades habían cambiado. Y sí fue muy difícil. Y definitivamente, como dije, mis prioridades cambiaron. Le comento que buscan estrategias para continuar fortaleciendo a los medios de comunicación en Yucatán y por supuesto en todo México. Esto se dijo durante el 13º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, que se realiza desde el día de hoy hasta mañana en nuestra capital yucateca. Al respecto, escuchemos a Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del STIRT. En congruencia, en este congreso no solo se abordará lo que marca el estatuto en relación al informe correspondiente del bienio 2014-2016, sino que habremos de decidir la renovación del Comité Nacional, vinculando esta decisión a una nueva fase del proyecto de cambio y adaptación que pusimos en marcha hace casi 12 años, cuando en lo personal recibí la encomienda de dirigir por primera vez la Secretaría General del STIRT. En otros temas, durante el mes de abril quedan suspendidas las quemas agrícolas, así se indicó por parte de la autoridad estatal. Se dijo que esto es sumamente importante, que los productores respeten el calendario oficial para evitar siniestros que pongan en riesgo el patrimonio que por mucho esfuerzo y dedicación pues han logrado. También se informó que las quemas se reanudarán en mayo.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, ejercerá este año en la entidad un presupuesto superior a los 527 millones de pesos, esto en préstamos para 11,434 derechohabientes. Además, se anunció la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE. Este nosocomio será de segundo nivel y contará con 25 especialidades y 4 quirófanos. En otros asuntos, le quiero comentar que Yucatán y la Universidad de Miami acordaron unir esfuerzos para desarrollar proyectos de investigación y también de cooperación en las áreas de tecnologías de la información, cambio climático, ciudades inteligentes, energía, educación, medio ambiente y salud. Esto se dio a conocer tras la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno del estado de Yucatán y esta casa de estudios estadounidense. Además, esto incluye un esquema de promoción de programas de intercambio educativo. En otros temas, le comento que este domingo 3 de abril se hace el cambio de horario. Por tal motivo, el sábado, antes de acostarse a dormir, debe adelantar una hora su reloj para que despierte con el nuevo horario. El objetivo de esta medida, que fue implementada desde 1996, es ahorrar energía eléctrica para que se haga un mejor uso de la luz natural. Será hasta el último fin de semana de octubre cuando se realice de nueva cuenta la actualización a las manecillas del reloj. Reporte Nacional. Vámonos rápidamente a la información nacional. La presidencia de la República rechazó cualquier relación entre el equipo de campaña presidencial de 2012 con Andrés Sepúlveda, así como que se haya contratado al consultor JJ Rendón. La terminal aérea Benito Juárez de la Ciudad de México informó que el próximo domingo 3 de abril, en punto de las 2 de la mañana, adelantará una hora todos los relojes en sus pantallas de información, esto con motivo del inicio del horario de verano. En otros temas, le platico que el peso mexicano es una de las 10 divisas más comerciadas por inversionistas desde el año 2013, en especial en intercambios por dólares estadounidenses, en canjes de divisas y operaciones al contado, así lo señaló el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa de que las capitanías de puerto sean operadas por la Secretaría de Marina obedece a un tema preventivo para reforzar la seguridad y no por deficiencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la operación. Así lo sostuvo Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina. Garantizan el servicio de energía eléctrica a todas las escuelas del país para que todos tengan las mismas condiciones para aprender. Así lo afirmó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Este convenio nos va a permitir finalizar uno de esos sueños que tuvieron el presidente Obregón, el secretario Vasconcelos y el secretario Torres Bodet. Que todas las escuelas del país, todas, sin excepción, tengan energía eléctrica. La ley no se cansa, la policía me sigue. Reporte policiaco. La paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el atraco. Solo por Cipse Noticias, el reporte policiaco. En información policiaca, las autoridades realizan la búsqueda de José Armando Balane Guam, de 13 años, quien desapareció desde hace 15 días de su casa en Valladolid y hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Teresa Guam Pech, madre del niño, indicó al Ministerio Público que la última ocasión que se vio, pues fue la noche del domingo 13 de marzo, por lo cual, pues se encuentra muy desesperada. La Fiscalía General del Estado solicitó de manera formal la pena máxima de 15 años de internación para los menores acusados de secuestrar a Gloria Margarita Oramas Jiménez, como informamos anteriormente en diferentes espacios informativos. Ellos fueron vinculados a proceso la semana pasada tras una larga audiencia. Permanecerán 3 meses en el centro especializado en la aplicación de medidas para adolescentes como medida cautelar. La mañana de hoy se registró una amenaza de bomba en una plaza comercial ubicado al norponiente de Mérida. Como medida de seguridad, se activó el protocolo para estos casos. También se restringió el acceso de personas y se realizó una revisión exhaustiva al interior de la plaza, en el estacionamiento, techos y depósitos de basura. En la operación participó la unidad canina de la SSP, la Fiscalía y el Ejército Mexicano. El clima. En información climatológica, le quiero comentar que se pronostica para el día de hoy cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvias para el estado. Asimismo, habrán temperaturas muy calurosas a extremadamente cálidas durante el día, siendo las mínimas 21 y posiblemente se alcancen los 41 grados en la capital yucateca.
Reporte Peninsular. Es momento de la información peninsular, por lo cual saludo a mi compañero Jorge Meneses desde Chetumal. Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío afectuosamente un saludo desde nuestra capital Chetumal y les traigo la siguiente información. A pesar de que el Ayuntamiento de Otombe Blanco promociona a Chetumal como la ciudad de las fuentes, este mantiene en mal estado dichas estructuras. Las autoridades no dan mantenimiento a estos monumentos desde hace meses y aparte la imagen que tienen estos pues ponen en riesgo a los visitantes. En Chetumal hay 14 fuentes, entre las que destacan la Fuente del Pescador, la Fuente del Manatí, la Fuente del Parque de los Caimanes, la Fuente del Renacimiento, la Fuente Maya, la Fuente del Parque de las Casitas y la Fuente del Congreso del Estado. El Ayuntamiento de Otombe Blanco no tiene para cuándo concretar el proyecto de la ciudad de las fuentes, aunque ya lo promocionan como tal. Se requiere de una inversión de por lo menos 12 millones de pesos para iniciar con los trabajos de reparación de las estructuras. En un recorrido realizado en 4 de estas estructuras emblemáticas de la capital, se pudo constatar la falta de mantenimiento y el mal estado en las que se encuentran. Informó para SN Noticias, Jorge Meneses. Ahora desde Cancún se comunica mi compañero Miguel Hernández, quien nos tiene información importante. Un saludo al auditorio de la península de Yucatán a través de CIPSE Noticias Radio. Es tiempo de información desde Cancún. Les comento que aprender de manera divertida fue la tónica en el curso de primavera de Kayak Planetario de Cancún. Activación física, así como talleres sobre observación de aves, por ejemplo, fueron parte del curso de primavera del Complejo Científico, Tecnológico y Cultural, que mostró de manera entretenida el conocimiento. Un promedio de 40 niños diarios asistieron durante las 2 semanas de vacaciones. Niños y niñas de 6 a 12 años de edad participaron en las actividades del curso de primavera de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, bueno, se reporta que el próximo lunes se reinician las clases en el nivel básico, donde con la matrícula de la zona norte son 142.094 alumnos en 608 escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en Benito Juárez, donde se reinician las clases. Este es el reporte hasta el momento. Lanza al estudio. Un saludo. Muchas gracias, Miguel. Es tiempo de escuchar desde Campeche a Carlos Ayuso. Buenas noches, Carlos. Te escuchamos. ¿Qué tal, auditorio de CIPSE Noticias? Les saluda Carlos Ayuso desde Campeche. Les comento que la secretaria de Finanzas aquí en el estado, América Azar Pérez, mencionó que la respuesta de la ciudadanía por el pago del refrendo vehicular fue más que excelente, lográndose hasta ahora en un dato, en una cifra preliminar, 53 millones de pesos. Aún faltan todavía concentrar algunos pagos que se han podido hacer por línea o bien en otros municipios del interior del estado. Mencionó que esto representa un 17% más de lo que se tenía estimado por parte del gobierno en cuanto al refrendo vehicular, y dijo que del 100% de este parque de vehículos que se tiene en todo el estado, se ha cubierto el pago del 85%. Mencionó que ahora todas aquellas personas que acudan a realizar el pago de este refrendo tendrán que pagar el 1.03% de recargos de acuerdo al valor de su factura. Esta es la información que les tengo desde Campeche. Regreso con ustedes. Un saludo. Hasta aquí la información más importante generada a lo largo del día en la capital yucateca y en todo el estado. Se despide Alejandro Gómez a nombre de mi compañero Antonio García. Agradecemos su preferencia a las estaciones de Grupo CIPSE, KISS 97.7, Amor 100.1 y La Comadre 98.5. No sin antes invitarle a que nos escuche el siguiente lunes en punto de las 2 de la tarde y a las 7 de la noche con estos cortes informativos. Nos escuchamos hasta la siguiente semana. Grupo CIPSE en cadena estatal. Este fue un corte informativo.